novedad, algo muy importante. Atención, y lo vamos a mostrar de inmediato, porque estamos ya en cuenta regresiva, como sabemos, por el tema de la gran transmisión de las Olimpiadas París 2024, que la va a vivir, por supuesto, por ATV desde el 26 de julio al 11 de agosto, pero ya desde este momento puede ir disfrutando de gran cantidad de información, de entrevistas, de datos realmente relevantes sobre la participación, sobre todo, de los peruanos, de nuestros atletas, 26 atletas peruanos que han clasificado entonces para estos Juegos Olímpicos París 2024. Ahí están los detalles, ATV.p. Estamos repasando ahí esta página súper amigable, muy fácil de ver los temas, de hacer con un clic, puede entrar a cualquier información que usted gusta, algún video, algún dato de interés. Por supuesto, de inmediato, con un solo clic, lo tiene ahí a la mano y desde cualquier parte del mundo, por supuesto, ¿no? Porque la tecnología ahora es así. Así que ATV.p tiene todo lo que usted quiere y desea saber sobre los Juegos Olímpicos París 2024 y sobre la, esperamos, una gran participación de nuestros atletas, 26 atletas peruanos que han clasificado para esta gran cita deportiva. Ya lo sabe, vive los Juegos Olímpicos París 2024 a través de ATV y ATV.pe. A ver, vamos a compartir algunos videitos. A ver, miren ustedes, ¿ah? Ahí estamos presentando a nuestros atletas, por ejemplo. Ahí es Claudia Doy, ¿no? María Claudia Doy, bien. Ahí están nuestros representantes del CERF también. Excelente, ¿ah? Los videos, las gráficas, todo lo que se ha ido preparando con anticipación, por supuesto, para resaltar la participación de nuestro gran equipo peruano, el judo también presente, natación también, por supuesto, María Belén Basso en vela también, Estefano Pesquiera también en vela, y el día que participan nuestra gran candidata, Kimberly García en marcha, por favor, también el 1 de agosto, ¿ah? Otras representantes también de marcha atlética. Así que ahí están los detalles. Todo eso lo puede ver en detalle en nuestra web atv.p. Daniela Borda en tiro, Nicolás Pacheco también, otro gran candidato, por supuesto, para obtener medallas, para estar ahí presentes en el medallero olímpico, que es lo que todos esperamos también, por supuesto, de la participación de nuestros atletas peruanos. Lo mejor, por supuesto, para ellos, y siempre los vamos a estar acompañando a través de la señal de